Recomiendo, estamos aquí en Bruna, en la Valle 3511, en la ciudad de Santa Fe, y en este caso acompañado de Nacho Gautero, para hablar de lo que se va a venir, una carrera atípica, pero para aquellos amantes no solamente de correr, sino también de los animales, es un buen momento para que sea esa combinación. Nacho Gautero, ¿cómo andas? Gracias por venir al programa. ¿Cómo andas, Maxi? Buen día. No, por favor. Un placer. ¿Cómo surge esta idea de la Pet Run? Hace muchos años, vos sabés que surge. De la mano de un profesional también y yo, fanático de las mascotas, decidimos ir pensando, imaginando esto de poder correr con otros amigos. Fanático, 14 perros, entonces digo, che, empecemos a darle protagonismo a ellos, que la verdad que nos acompañan día a día. Y bien, así nace la Pet Run, hace muchos años. ¿Y en qué consiste? ¿Cuándo se va a hacer? Bueno, se va a hacer en la costanera santafesina el día 3 de septiembre, ajá, por la mañana, un domingo. ¿Y en qué consiste? Justamente es en ir acompañado de tu perro y poder hacer los tres tipos de distancia que va a haber, que es 1,5 kilómetros, que es caminando, 3 y 5 que va a ser corriendo. Va a ser un evento familiar, fuera de lo común, y la idea que ese día justamente sea una fiesta. Mira, me estabas comentando que bueno, tenemos personas en común que conocemos que ya se están preparando y ya están entrenando con los animales, con sus perros. Ya se están preparando. No puedo ir contando, sí. Pero imagínate la foto, imágenes, video que estoy recibiendo, amigos, familiares, gente afín, nada, tremendo, hermoso. Y además está bueno para, dejando de lado la parte de competitiva, pero como una forma también de generar un vínculo con el perro de una manera distinta también, ¿no? Sí, sí. Hoy los animales de compañía en general vienen a cumplir un rol fundamental en las familias y a veces estos espacios no son generados. Entonces ahí estamos para generar la Pet Run, claro, y que compartas. Y que además, a ver, la Pet Run no es solamente... ¿qué fecha me dijiste? ¿El 3? 3 de septiembre. El 3 de septiembre, sino que es toda la previa de compartir los momentos de los humanos con los perros para salir, ya sea a trotar, a caminar, a correr exigiéndose, lo que sea, depende de cada uno y cómo esté con su mascota. Físicamente la mascota y uno también, pero es todo esa previa, ¿no? Sí, es lo más lindo de eso. La previa sin duda es fenomenal, ¿no? Pero no hay que... No nos tenemos que preocupar porque el Pet Run está pensada para distintos niveles de exigencia. O sea, no necesitamos ser un maratonista o una persona que se dedique todo el día a hacer esto. Ni nuestro amigo, nuestro perro, ni nosotros. O sea, por eso la carrera está pensada. Si yo no me quiero exigir, puedo caminar. La idea es que ese día, como lo mencionaba, sea una fiesta, que se haga algo distinto, que le demos el protagonismo a ellos en un día muy especial. Así que en eso, despreocupá. Y además, se le ha dado una importancia a los animales, digo, ya sea desde las personas que viven solas y no pueden tener hijos y adoptan una mascota, como aquellas parejas que tampoco pueden tener hijos y también adoptan una mascota. Y entonces, forma parte como un integrante más de la familia, ¿no? Y uno pasa por cualquier veterinario de la ciudad de Santa Fe y está llena de animales, está llena de perros también, ¿no? Sí, sí. Hoy ellos vienen a cumplir un rol para mí fundamental en la familia, inclusive no solo para los que no tienen hijos, sino para los que tienen hijos, claro, también. Sí, los que tienen hijos es una química especial. Es una química en general. Hoy estaba con compañeros en el gimnasio y me dicen, el mío duerme con nosotros, en el medio, y es un placer. Bueno, tengo anécdota para contar realmente de lo que son hoy los perros y gatos también dentro de la familia. Exactamente. Sí, tienen un rol preponderante. Sí. Que antes no tenían ese rol. Tal vez la mascota participaba, pero hoy hasta los cuidados que se le da a la misma mascota es de la misma importancia de tener un hijo, salvando las diferencias, ¿no? Sí. Con el pasar de los años
realmente esto fue mutando y hoy es increíble las cosas que hay para ellos y lo que nos transmiten. Así que bueno, ahí venimos con el tema de la Pet Run. Bueno, antes del 3 de septiembre nos vamos a juntar de nuevo, así sí. Ya le metemos un poquito más. Pero bueno, lo importante era eso, que la gente sepa, que conozca y que participe, se inscriba en lo que va a ser esta carrera, ¿no? Perfecto, que vayan siguiendo las redes, que vayan siguiendo un poco toda la metodología, porque va a haber un montón de sorpresas. Ese día va a haber también acompañamiento de todas estas organizaciones que están al cuidado de los animales. Así que va a ser toda una fiesta. No me quiero adelantar a las sorpresas, pero además de regalo, muchas sorpresas. Dale, muchas gracias por venir al programa. Maxi, un placer. No, por favor, a vos, Nacho. Así que Nacho Gautero, hablando de lo que va a ser el próximo 3 de septiembre, la Pet Run, para que se inscriban, para que participen, para que entrenen. Y para que estén acompañados en todo este tiempo hasta el 3 de septiembre de su mascota para participar de un domingo distinto aquí en la ciudad de Santa Fe, aquí en Bruna, lo recomiendo.